Nos encontramos desde la partida, de esta partida simbólica. Desde aquí los autos se dirigen a lo que es el primer especial desde Cerro Azul. Son 20 kilómetros este primer especial que van a recorrer. Y bueno, se está realizando una pequeña partida simbólica desde lo que es la Plaza de Almas de Quilmaná. Estamos viendo el auto de Raúl Flores y Ruth Gutiérrez. Ellos siempre representando a Loreto, listos para lo que va a ser esta partida. La tripulación 445 de Ruth Gutiérrez, de Raúl Flores y Ruth Gutiérrez, ya listos para partir y dirigirse a lo que es el primer especial. Les recordamos que pueden revisar los tiempos en vivo, pueden encontrar los links en el Instagram oficial del Automóvil Club Peruano. Revisando nuestras historias, ahí podrán encontrar los links para la transmisión, para los tiempos en vivo. Estamos viendo el auto de Waldir Reinaga, ya listo para lo que es esa salida hacia el primer especial. Waldir Reinaga junto a Crosby Reinaga, ellos son de la categoría Super Turismo. Recuerden que el día de hoy tenemos 6 especiales, son 3 recorridos y se van a dar 2 vueltas. Tenemos 3 especiales. El primer especial que van a correr nuestros competidores es de 20 kilómetros y larga desde Cerro Azul. Así es, correcto, se dirigen hacia el punto de partida. Ahorita nosotros estamos ubicados en la plaza de Quilmaná y desde aquí se está realizando una salida simbólica hacia lo que va a ser pues el primer especial, que partirán desde Cerro Azul. Ese primer especial son 20 kilómetros. Está lista la máquina de Waldir Reinaga. Estamos también visualizando lo que es el mapa de la competencia. Tenemos 6 pruebas especiales, son 3 recorridos y se va a realizar 2 veces, ¿no? Como les explicábamos, el primer especial es de 20 kilómetros y va desde Cerro Azul hasta la parte de Cantagallo. Luego tenemos las líneas azules que pueden ver, son los enlaces. El segundo especial parte desde San José hasta La Huerta. Y desde el especial número 3 es La Huerta hasta La Huerta, pasando hasta Buenos Aires. Luego desde ahí se toma un enlace de regreso al punto número 1 y empezará nuevamente otra vuelta para completar 6 especiales el día de hoy. De aquí los autos se están dirigiendo a lo que es el punto de partida del primer especial.
para así dar inicio a la competencia. Nosotros estamos ubicados en lo que es la Plaza de Armas de Quilmana y estamos en una partida simbólica hacia lo que va a ser el primer especial. Dado el retraso en lo que fue la partida, los autos iban a alargar el primer especial a las 10 de la mañana. Ya los autos están partiendo hacia el primer especial y 10 y media de la mañana largaría el primer auto desde Cerro Azul. 20 primeros kilómetros de especial en un suelo. Van a salir desde Cerro Azul, van a pasar por la Quebrada de Iguanco. Es un tramo bastante demandante este primer tramo y que contará con varios cambios de ritmo. El segundo especial del día va a salir desde San José y son 7.4 kilómetros. Sube hacia La Huerta y baja por el Cortijo. Es una zona rápida y un regreso trabado. El tercer especial del día es de 5.5 kilómetros, parte desde La Huerta hacia la zona de Buenos Aires. Y luego el recorrido ya se repite en una segunda vuelta. Estamos aquí desde lo que es la Plaza de Armas, presenciando una partida simbólica. De acá los autos se dirigen al punto de partida del primer especial. Estamos con el auto de Diego Córdoba. Diversa gente se ha unido acá a lo que es la plaza para dar salida a los vehículos de la competencia. 45 tripulaciones el día de hoy listas para darnos pues espectáculo en esta segunda fecha del campeonato de rally del ACP. Ya está por partir la máquina. 270 es la máquina de Persia Sato y Diego Córdoba. Persia Sato y Diego Córdoba, listos para la partida. Ahora súbete al techo. Estamos presenciando lo que es la partida hacia el primer especial. Esta es una partida simbólica desde la Plaza de Armas de Quilmaná. El primer especial, como nos preguntan, el punto de partida es Cerro Azul. Desde aquí se están dirigiendo a lo que es el primer punto de partida. Cerro Azul a las 10 y 30 de la mañana es el primer especial. Este primer especial cuenta, pues como lo hemos dicho, con 20 kilómetros. Son 20 kilómetros y va desde Cerro Azul, van a pasar por la Quebrada de Iguanco y eso vamos a contar con un tramo bastante rápido, demandante y con cambios de ritmo. Es el segundo especial del día, va a salir desde San José y cuenta con 7.4 kilómetros. Subirá hacia La Huerta y bajará por el Cortijo. Es una zona rápida y con un regreso bastante trabado. Y el tercer especial del día, de 5.5 kilómetros, parte desde La Huerta hacia la zona de Buenos Aires. Luego este recorrido se vuelve a repetir una vez más y tras eso tendremos la premiación a las 4 de la tarde desde la Plaza de Armas de Quilmaná. También van a poder presenciar y van a poder tener la premiación a las 4 de la tarde desde la Plaza de Quilmaná. Se puedan conectar
nos estaremos conectando por transmisión en vivo a las 4 de la tarde también para lo que será esta premiación. Recuerden que pueden visitar los tiempos en vivo de la competencia una vez iniciada la carrera. Sí, es mucha gente se hace presente para alentar a sus pilotos y veíamos el paso pues de la máquina 208. Recuerden que para revisar los tiempos en vivo pueden entrar al Instagram del Automóvil Club Peruano y revisar los links que hemos dejado en nuestras historias. Hacemos también hincapié a todas las personas que se encuentran en la zona, que se encuentran en Quilmaná y que han venido a ver la carrera. Hay zonas particulares y especiales para lo que es los espectadores. Recordemos siempre mantener la seguridad, mantener y respetar las órdenes de la policía y de las autoridades a fin de tener y disfrutar de un rally seguro en esta segunda fecha del Automóvil Club Peruano desde Quilmaná, el Rally Quilmaná en Cañete, que luego de 7 años regresa aquí. Esta es la segunda fecha de lo que es el campeonato del Automóvil Club Peruano 2023, que además la siguiente fecha será doble y será en Nazca el 1 y el 2 de julio. Además, la cuarta fecha será en Pisco y luego ya se cerraría el campeonato para dar pie a lo que son los Caminos del Inca. Los pilotos que quieren puntuar para el campeonato, que quieren llevarse el título, necesitan correr por lo menos 3 fechas de lo que es 3 fechas del campeonato. Es decir, ya pasó una donde teníamos premio presidente de la República. Luego tenemos ahora Quilmaná, que es la segunda fecha, y en Nazca tenemos fecha doble. Así que ahí también los pilotos que aún no se han inscrito o no han podido correr aún, tienen todavía oportunidad en Nazca de hacer una fecha doble y bueno, completar luego el cierre del campeonato en Pisco y puntuar para lo que es el campeonato 2023. Estamos desde la Plaza de Armas de Quilmaná dando salida a los autos que se dirigen a lo que es el primer especial del día, que será desde Cerro Azul. Mucha gente esperando ver a Raúl Orlandini, que ha regresado a la competencia y está listo para el día de hoy en esta segunda fecha del Automóvil Club Peruano. Estamos viendo el auto de Eusebio Quiñones y de Frank Quiñones, la máquina 286 de la categoría Super 1600, ya lista para su salida hacia el primer especial. Thank you.
continuamos en esta salida simbólica, es el primer especial de lo que es el Rally Quilmaná, desde la Plaza de Armas de Quilmaná. Estamos con la tripulación 257 lista para partir. Nos comentan por dónde van a ir. Así que les explicamos, les comentamos un poco de la ruta. Les explicamos un poco de lo que va a ser la ruta el día de hoy. Vamos a tener 6 especiales el día de hoy. Van a ser 6 especiales del día de hoy. Son 3 recorridos y se van a repetir. Es decir, el primer recorrido es de 20 kilómetros y las tripulaciones saldrán desde Cerro Azul, pasando por la quebrada de Ihuanco. Este tramo es bastante demandante, vamos a tener cambios de ritmo, vamos a tener una salida bastante rápida. Luego de estos primeros 20 kilómetros, el segundo especial del día va a salir desde San José y cuenta con 7.4 kilómetros de distancia. Sube hacia La Huerta y baja por El Cortijo. Esta zona es bastante rápida también y vamos a tener un regreso bastante trabado. El tercer especial es de 5.5 kilómetros, parte... Continuamos además con el tercer especial del día, que va a ser... El tercer especial del día es de 5.5, parte desde La Huerta hacia la zona de Buenos Aires. Este recorrido luego se va a repetir. Estos 3 especiales se van a repetir en una segunda vuelta. Y así terminaremos los 6 especiales del día para tener la premiación nuevamente en la Plaza de Armas de Quilmaná a las 4 de la tarde, que también estaremos transmitiendo en vivo por las redes del Automóvil Club Peruano. Así que no dejen de aceptar las notificaciones para que apenas empecemos a transmitir en vivo les pueda llegar toda la información. Raúl Belit, como veo que algunos en los comentarios nos están comentando, Raúl Belit está en esta oportunidad colaborando con el Coche Cero, está abriendo la ruta. Raúl Belit junto a Julio Echazú están en el Coche Cero abriendo la ruta para los demás pilotos, ¿no? Por ahora no lo tenemos en la lista de inscritos. Nos preguntan también si ya salió el mono Orlandini. No, los autos todavía que han salido corresponden a categorías todavía inferiores. De hecho, seguramente la salida de Raúl Orlandini junto a los demás autos de la tracción integral se verá al final de la lista. Oímos.
Jorge, el auto de Liberto Roca, junto con Jorge Aguilar, ganadores del Centro Cruz, presidente de la República, pero ahora nos va a contar por qué este cambio de look repentino. ¿Qué tal, Liberto? Vamos a reconocer al toque, no vas a pasar desapercibido en la ruta de aquí en adelante toda tu competencia, Liberto. Claro que sí, amigo. Niña Jorge Aguilar aquí con su hoja de ruta. Bien, señoras y señores, ya nos vemos al auto del representante de Cusco, Javier Arce, junto con Mario Acosta, en el Renault Clio Rally 5. Detrás de él, los representantes de Ayacucho, Jerry Quispe con Eduardo Bedoya, representante de Anahuel, Roberto Rojas, con Jorge Aguilar, representante de Ayacucho, Elis Aguilar, con Eduardo Canales, y ya nos vemos a lo lejos, al Canetano, también muy conocido por toda la visión. Más atrás.
si le cae una papelita a la policía. Bien, y vamos a esperar a Lucho Alaiza para que se dirija. Perdón, primero tiene que salir Antonio Falcone, representante de Chincha, y luego viene Lucho Alaiza. Efectivamente. Antonio Falcone, ganador de la categoría el año pasado. Oye, en la zona de los caminos de Liga. Aguilar, ¿de dónde eres? Primero parte Antonio Falcone, representante de Chincha, y luego viene Lucho Alaiza. Puedes acercar para conversar con el público antes de que inicies tu participación. ¿Qué te parece regresar después de tiempo aquí a Quimaná? Bueno, listo, primero saludar a toda la gente de Quimaná, de Cañete, agradecerles acá, y lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer el mejor espectáculo y que gane el mejor y que todo el mundo se divierta. Vas con un carro que tiene historia en el automovilismo nacional, así te estás recibiendo la palma. Este año cumple 41 años de piloto. Así es, debutó en el año 1982 en una marginal de la selva con un Toyotita, y no sabemos lo que cuentan la mayoría, que no saben cómo hicieron, pero cruzaste la meta a pesar de todos los problemas mecánicos gracias a un gran amigo, y un gran abrazo al cielo, a Sergio Machuca. Así es, así que terminamos la carrera y ahí empezamos a correr. Ya movemos la realidad, nosotros para todos. Bonito, ¡vamos! Raúl Ranguini, no te escucha. ¡Raúl! ¿Alguien le pase la voz a Raúl? Raúl, Ricardo, te quiero dar un mensaje. La gran amistad que existe entre los hermanos. Ricardo, vamos a darle su mensaje a Raúl Ranguini. Les voy a contar algo. El famoso juego de la boquilla, alguien lo debe haber escuchado. Es más o menos lo que le acaba de decir Ricardo a Raúl en términos automovilísticos. Antes de contarle la nota de la boquilla, mientras Lucho Alaiza me deja parado con el micro. Voy a ver si llega el micro. Señor Alaiza, el público quiere escuchar sus declaraciones. ¿Qué pasa? ¿Ya se están fastidiando por allá? ¿Ya se están fastidiando los viejos por allá? Acá ha venido el Chinchano Falcone a decirme: oye, estás de local, ¿eh? Tienes que ganar. Obviamente que vamos a ganar, ¿eh? Desde Chilca hasta Topará, todo Cañete, compadre. O sea, que aquí estamos de locales, hay que respetar la casa. Además, esta Plaza de Armas te trae muchos recuerdos, porque en el año 2003 fue tu primer podio junto con tu padre en una carrera, en tu carrera de copiloto. Claro, acá fue mi primer podio y espero que no sea el último. Listo, Lucho Alaiza se dirige a todo el público que ha venido aquí. Aquí el Maná, él va con Javier Rosada, él también ha ganado varios rallies en esta zona. Corona, creo que también con el Chiroku, con el
Pero ahí, la forma de la plaza es que
seguimos en esta partida simbólica hacia el primer especial de lo que va a ser este Rally Quilmaná 2023. De aquí los autos se están dirigiendo hacia la partida. Hacia la partida del primer especial. Tenemos aquí la máquina 710 de Roberto Matos, que ya se alista para dirigirse al primer especial. Faltan partir, vemos algunos comentarios preguntando por algunos pilotos. Después de Roberto Matos viene Roberto Párraga, Ricardo Vidal, Raúl Orlandini, Ricardo Dazo, Rommel Palomino, así que quédense atentos para poder ver a sus pilotos en esta salida hacia el primer especial que larga desde Cerro Azul. En Cerro Azul tendremos un especial, un primer especial de 20 kilómetros. Un primer especial de 20 kilómetros en esta primera parte del día. Van a salir desde Cerro Azul y pasarán por la quebrada de Juan. Luego del primer especial tenemos un segundo especial que sale desde San José y cuenta con 7.4 kilómetros. Este especial sube hacia La Huerta y baja por el Cortijo. Son zonas rápidas y un regreso bastante trabado. El tercer especial del día, de 5.5 kilómetros, parte también desde La Huerta hacia las zonas de Buenos Aires. Luego el recorrido se repite, se van a repetir esos tres especiales en una segunda vuelta, ¿no? Así es, luego de 7 años el Rally ACP, el campeonato de Rally ACP ha vuelto a Quilmaná Cañete. En esta segunda fecha de su campeonato, del campeonato de Rally del Automóvil Club Peruano. Recuerden que pueden ver los tiempos en vivo si ingresan al Instagram del Automóvil Club Peruano. En nuestras historias hemos dejado los links y también en la descripción de este video está el link para que puedan ver los tiempos en vivo y puedan ver y puedan revisar el paso de sus pilotos favoritos. Estamos ya acá con la tripulación 667 de Roberto Párraga y Ronald Uribe. Así es, mandan acá saludos para Santiago Aguayo, para Luis Alaiza. Ya Luis Alaiza ya salió, ya se dirige hacia el punto del primer especial. Recuerden a todas las personas que se encuentran a lo largo de la ruta, siempre recuerden siempre seguir las indicaciones de las autoridades, de la policía y de las fuerzas del orden para poder tener un rally ordenado y en el que todos puedan disfrutar de manera segura. Así que repetimos y les pedimos que siempre puedan acatar las normas y las reglas de las autoridades encargadas del orden de la carrera. Estamos con Fernando Morales y Ricardo Vidal. Luego viene la máquina de Raúl Orlandini con John Navarro, que también están listos ya para partir, muy esperados y muy bien recibidos por el público de Cañete, ¿no? En el regreso de Raúl Orlandini a este rally. Estamos con la máquina de Fernando Morales, de Ricardo Vidal y Fernando Morales también lista para la salida. Todos los que estaban comentando sobre Raúl Orlandini, sobre el mono, ya está a muy poco de salir luego de la partida pues de Ricardo Vidal y Fernando Morales. Sigan dejándonos comentarios, saludando a sus pilotos favoritos. Alguna consulta o pregunta que tengan sobre la información del rally. Estamos aquí, ya faltan menos, ya estamos más de la mitad de los autos, han salido hacia lo que va a ser el punto de del primer especial. Thank you.
tenemos 6 especiales, son se van a realizar 2 veces, 3 tramos que se van a realizar 2 veces y harán un total de 6 especiales. Ahora ya estamos con la máquina de Raúl Orlandini y John Navarro, que regresan al rally, regresan a este rally Quilmaná en Cañete, ¿no? Uniéndose al campeonato y a la segunda fecha del campeonato de rally del ACP Perú. Lista la máquina 716 de Raúl Orlandini y John Navarro para partir. Muy bien recibidos por el público de Quilmaná, fotos y que extrañaban ver a Raúl Orlandini ahora ya en pista, listo para la competencia. Recordemos que el primer especial se retrasó, por tanto, vamos a comentarles un poco cómo sería la salida de cada especial, para que puedan tener la información y puedan disfrutar de la competencia. El primer especial ha partido a las 10:30 de la mañana. El primer especial ha partido a las 10:30 de la mañana y es el que va desde Cerro Azul. Vamos a comentarles ahora los horarios de los siguientes. Tenemos ahora la máquina de Ricardo Dazo y Lili Rojas, que tras un segundo puesto en Caminos del Inca en la edición pasada, se unen al Rally ACP en esta segunda fecha en Cañete. Están además con un auto que también tiene bastante historia, un auto ganador y un auto pues que ha sabido llevar un piloto conocido como es Nicolás Fuchs. Ahora bajo la conducción este vehículo de Ricardo Dazo va con Lilian Rojas y esperan sumar puntos en el campeonato de rally del ACP en esta segunda fecha desde Quilmaná. Está listo ya Ricardo Dazo para partir. Y para repasar el itinerario de hoy, recordemos que todo se ha movido media hora más. Por tanto, la partida que teníamos en Cerro Azul a las 10, así se movió para las 10:30 de la mañana. Salió el auto desde Cerro Azul en el primer especial. El segundo especial desde San José tenemos la partida a las 11 de la mañana. Y luego el tercer especial desde La Huerta salen a las 11:30 de la mañana. Luego vamos a tener una salida desde el parque de asistencia, una salida de reagrupamiento. Y luego a la 1 de la tarde debería estarse iniciando la segunda vuelta con el especial número 4 desde Cerro Azul. Nuevamente a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde desde San José, la segunda vuelta por este especial. Y la tercera y último especial es desde La Huerta a las 2:15 de la tarde. A ver, repasamos los horarios. El primer especial 10:30 de la mañana, el segundo especial a las 11 de la mañana, el tercer especial a las 11:30, luego a la 1 de la tarde deberíamos tener ya el inicio de la segunda rueda, también parten desde Cerro Azul. El segundo paso por San José
sería a la 1:45 y el segundo a las 2:15. Yeah.
Aprovechamos también, está realizando una fila
deberían quedar cuatro. Ya estamos en la parte final, amigos, de esta primera salida desde la Plaza de Armas de Quilmaná hacia lo que va a ser el primer especial. Estamos con la camioneta de Gonzalo y Ricardo Mendiola, padre e hijo, ya alistándose para moverse hacia la partida del primer especial. Nos queda también, después de Ricardo Mendiola, tendremos la salida de Celestino Garrido, luego de Renzo Lercari, Milton Fuentes y finalmente Carlos Santa Cruz. 45 máquinas en esta competencia el día de hoy, en este Rally Quilmaná. Después de 7 años, el Automóvil Club Peruano vuelve a las pistas de Quilmaná en Cañete. Gracias a todos por los saludos, sus apoyos a los pilotos. Sigan dejando sus comentarios y saludando pues a sus pilotos si tienen también alguna duda sobre la ruta o sobre cómo ver los tiempos en vivo. Les recordamos que pueden encontrar el enlace en el Instagram del Automóvil Club Peruano y también en esta publicación pueden encontrar el link directo para revisar los tiempos en vivo de los de la carrera el día de hoy. La premiación está programada. La premiación está programada para las 4 de la tarde. También tendremos transmisión en vivo y previo a esto la llegada de los pilotos. Conversaremos con ellos también para conocer cómo les fue en el día. Estamos viendo la máquina de Celestino Garrido y Percy Salcedo que se alista. Ellos también participaron en la primera fecha en Canta y ahora se alistan para partir. Recuerden ingresar a la página del club www.automóvilclubperuano para seguir los tiempos en vivos del Rally Quilmaná. Nos quedan 3 vehículos más para cerrar esta partida simbólica desde la Plaza de Armas de Quilmaná. Estamos con la máquina de Celestino Garrido, la 596 de la categoría camionetas. Él va junto a Percy Salcedo. Luego seguirá la 512 de Renzo Lercari y Javier Marchese, la 573 de Milton Fuentes y Sebastián Fuentes y la 17 de Carlos Santa Cruz y Noelia Erquínigo. Ya serían todas las máquinas que estarían participando hoy en lo que respecta al Rally Quilmaná. El recorrido de hoy cuenta con 6 especiales, son tres principales tramos en los que se va a correr 2 veces. El primer tramo va desde Cerro Azul y cuenta con 20 kilómetros, desde Cerro Azul y cuenta con 20 kilómetros. Este primer especial en las tripulaciones pasarán por la quebrada de Iguanco. Tendremos este tramo, es bastante demandante, con cambios de ritmo y bastante trabado y rápido al inicio. Luego el segundo especial del día sale de San José y cuenta con 7.4 kilómetros. Este sube hacia La Huerta y baja por El Cortijo, una zona bastante rápida y vamos a tener un regreso trabado. En el tercer especial son 5.5 kilómetros y parten desde La Huerta hacia la zona de Buenos Aires. Y luego este recorrido se vuelve a repetir en una segunda vuelta para los autos. Tenemos ya la máquina de Renzo Lercari y Javier Marchese lista para la partida y para moverse hacia la partida del primer especial. Recordamos que estamos desde la Plaza de Armas de Quilmaná en esta partida simbólica hacia lo que es el primer especial que largó ya a las 10:30 de la mañana. La premiación está programada para las 4 de la tarde. Recuerden que pueden ver los tiempos en vivo desde nuestra web www.automóvilclubperuano.com. Tienen el enlace directo en esta transmisión. También vamos a estar transmitiendo el final de la competencia con las declaraciones de los protagonistas, de los pilotos y por supuesto la premiación. Para que todas estas notificaciones y para que no te pierdas ninguna de las transmisiones en vivo, activa las notificaciones del Automóvil Club Peruano.
Máquina a todos nuestros seguidores, tenemos la máquina de Erquínigo y de Carlos Santa Cruz y Noelia Erquínigo, ya lista para la partida. Recordemos que en este rally vamos a tener 6 especiales, son 3 recorridos y se repiten en una segunda vuelta. Ya este es el último vehículo para salir. Estos vehículos, nosotros estamos desde la Plaza de Armas de Guimaná. Estos vehículos están dirigiendo al punto de partida del primer especial, que es Cerro Azul. Desde ahí se alargará el primer especial del día. Les recordamos que la premiación está programada para las 4 de la tarde. También estaremos transmitiendo en vivo las declaraciones a la llegada de los pilotos y finalmente la premiación. Así que activen las notificaciones del Automóvil Club Peruano para que puedan disfrutar de en vivo de la competencia. Y en el link que encuentran en la descripción de este video podrán encontrar los tiempos en vivo para seguir cada uno de los especiales. Es la última máquina ya la que tenemos desde la salida de la Plaza de Armas de Quilmaná. Es la máquina 17 de Carlos Santa Cruz y Noelia Erquínigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo desde la Plaza de Armas de Quilmaná. Recuerden que pueden seguir los tiempos en el enlace de la descripción y nos volveremos a encontrar para una siguiente transmisión con los tiempos en vivo y el final de la competencia.